Sí, estuvimos en Buenos Aires en los días 3, 4 y 5 de mayo, en parte del programa que se llama Libro por Ciento de CONAVIP. Este es el año número 14 que CONAVIP lleva adelante este programa. Y bueno, tuvimos la posibilidad de comprar material para la biblioteca y también de encontrarnos con bibliotecarios y dirigentes de todo el país. Que si bien no es un encuentro formal en donde uno formalmente comparte experiencias y distintas cuestiones sobre el tema de las bibliotecas, sí hacemos mucho tiempo de cola en los stands para pagar y todas esas cosas. Y bueno, y ahí vamos conversando, nos vamos encontrando y es también muy enriquecedor eso, ¿no? Conocer otras realidades y también, bueno, otras experiencias. ¿Han podido cumplir el objetivo que se han planteado con esto de poder adquirir libros interesantes para la biblioteca? Sí, la verdad es que estamos muy contentos con la compra. Si bien, por supuesto, uno, si tuviera el triple del dinero, lo gastaría también, porque siempre hay un montón de cosas que quedan afuera de la compra. Bueno, este año, como los recursos de CONAVIP estaban bastante reducidos, nosotros estuvimos haciendo durante todo el mes de abril las ferias de libros usados. Y bueno, y ahí pudimos reunir un monto interesante, así que pudimos hacer una muy buena compra. Se invirtieron alrededor de 50 mil pesos y en realidad, digamos, se han traído libros por un valor de 100 mil pesos porque los libros se compran al 50%. Así que es muy importante la compra, más de 200 libros. Hemos podido también renovar parte del material de Bebeteca, que hacía bastante tiempo que no hacíamos una compra, si bien por ahí uno va comprando dos, tres libros, cuatro, pero una compra como para decir, bueno, ya podemos descartar algunos que están muy usados y muy gastados y también ofrecerles a los más chiquitos nuevo material. ¿Priorizaron algún género, alguna edad en relación a la compra de libros que ustedes decían, bueno, dentro de la biblioteca necesitaríamos tener más material para estas edades o no? ¿Fue en general? Bueno, habitualmente nosotros vamos reuniendo durante todo el año los pedidos de nuestros asociados, las sugerencias, vamos viendo también qué es lo que aparece nuevo y como te decía, bueno, en este caso, por ejemplo, ya íbamos con la idea de destinar cierto monto a lo que es renovación de Bebeteca porque habíamos visto que estaba bastante gastado por el uso, porque en realidad, digamos, si bien es un material que se cuida y que se trata bien, en general tenemos la suerte de que nuestros usuarios tratan bien los libros, pero bueno, se van desgastando con el tiempo, así que bueno, teníamos esa idea y después, bueno, un poco cubrir todos los intereses, ¿no? Trajimos algo para chicos, trajimos para adolescentes, trajimos una buena cantidad de novelas de distintos géneros que se están llevando mucho, bueno, lo que es novela histórica, romántica, de suspenso, un poco de todo. Trajimos también algo de política, algo de autoayuda, bueno, distintos temas que por ahí nos van sugiriendo los usuarios y que nosotros vamos viendo, bueno, que es importante ir ampliando el panorama, ¿no? Así que, como te decía, siempre quedan un montón de cosas, porque, bueno, la feria es inmensa, pero la verdad es que estamos muy contentos porque pudimos traer un surtido bastante interesante para todos los gustos, creo. Uno piensa en un libro que tenían en la mira y que llegaron y que se pudieron llevar como un trofeo, en realidad algún título, algún autor en particular. Y bueno, el último de Florencia Bonelli, por ejemplo, que cierra la saga, porque muchas veces pasa que uno lo tiene en la lista, por supuesto, primero y remarcado, y uno llega a la editorial y dicen, ay, se nos agotó, así que hay que volver al día siguiente y al día siguiente, o buscarlo en alguna de los stands que son de librería y no de editorial, que a veces no es tanto el descuento que nos hacen, pero bueno.
Este tuvimos la suerte de conseguirlo. Ese, por ejemplo, es uno que me acuerdo que estaba como primero en la lista y de los que uno dice, bueno, este hay que llevarlo sí o sí. Lo mismo que, por ejemplo, el nuevo de filosofía de Darío Sztajnszrajber, que se lee mucho, que lo leen gente de todas las edades y que, digamos, tiene un abordaje de la filosofía muy, muy ameno. Así que, bueno, ese sí o sí teníamos que comprarlo. Así, digamos, es como que hay cosas puntuales que uno va viendo y que trata siempre de... Y después cosas que tal vez no estaban en la lista, pero las vemos y decimos, ah, hay un grupo de gente a la que esto puede interesar. Ceci, todos los socios, ¿cómo pueden acceder a los listados, a ver cuáles son los libros nuevos que han llegado a la biblioteca? Bueno, estamos terminando con lo que es el etiquetado de los libros, porque bueno, los libros no se prestan inmediatamente porque tienen un proceso técnico, hay que sellarlos, hay que registrarlos, digamos, inventariarlos. CONAVIP nos pide también un listado de que tenemos que elaborar con todo lo que hemos comprado. Y bueno, creemos que o contra este fin de semana o la semana que viene ya vamos a estar publicando en las redes sociales todos los libros. Habitualmente publicamos las portadas para que vean de qué se trata, digamos, y listado también. Y si no, bueno, pueden verlo aquí en la biblioteca y, como te digo, o contra el fin de semana o la semana que viene ya va a estar todo el material disponible para el préstamo.